Hola a todos, muy, muy buenas noches. Estamos aquí en el último día de la trecena Ceocelotl, comentando la próxima trecena que estamos a punto de iniciar mañana, mañana al filo del mediodía, que es la trecena C Mazatl. Vamos a comentarles la extraordinaria imagen de trecena que tiene un montón de implicaciones, que tiene por eh, regente al señor Peyolochtli. Y ya lo comentaremos ampliamente y para eso estamos aquí reunidos eh, el equipo de Caltonac en esta ocasión, como siempre, acompañándonos el gran señor Tlacuilo, el señor Gerardo Ingram. Gerardo, mucho gusto, muy buena tarde, noche, ya casi noche. También está con nosotros eh, nuestra gran maestra, nuestra gran inspiradora a través de sus hermosas palabras, la maestra Lili Martínez Telles. ¿Cómo estás, Lili? Uh -huh. ¿No te dejo? Hola, muy bien, gracias. ¿Sí está ahí? Bueno. bueno, pues entonces estamos listos para iniciar el comentario de esta grandiosa trecena que nos espera mucha nocturnidad, muchas acciones de guerra que estamos eh, por encarar en, en los 13 tonalis que vendrán a continuación a partir de mañana. Y mañana, después de comentar hoy esta fabulosa trecena pues vamos a, vamos a estar ya listos para comenzar con el primer y el Tonali Semá Entonces, sin más preámbulos, demos ya paso a la explicación eh, que arrancará con nuestro compañero Gerardo. Gerardo, pues ahora sí, como dice Gastón, todo el control es tuyo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rolando, por la introducción. Sí, efectivamente, hoy estamos en, la, en el final de la trecena C Ocelot, la trecena 1 uno, Ocelote, uno pero como, como ya es costumbre, eh, aprovechamos ese último día para comentar, anticiparnos un poco y comentar la trecena que viene, para así cuando comentemos el primero de los tonales al temprano por la mañana, pues ya tengamos el contexto completo de lo que implica todo lo, lo que nos propone la, la, la nueva trecena, que en este caso es Semasa, uno venado. Bueno, aquí les voy a presentar la reconstrucción que hice de esta de esta imagen. Aquí la tenemos. Esta es ya redibujada la imagen, reconstruida la imagen del, del Mosley Borgia, en, en así que una nueva versión, recién coloreada. Y bueno, pues lo primero que vamos a, a mencionar es, este, vamos a hacer un análisis, como siempre, un análisis iconográfico. Vamos a, a ver qué elementos está, de, por qué elementos está compuesto la, la, la imagen de Trecena, para poder precisamente ver toda la profundidad que tienen los, las, eh, los elementos con el de los que está conformado y poder tener una idea de qué es lo que nos propone como trabajo y como, como contexto para los próximos 13 días, para los próximos 13 tonales Evidentemente, recordemos antes que nada que las tres trecenas toman su nombre del primero de los tonales que, que aparecen. Así que este, esta trecena se llama Semasa porque precisamente aquí en la esquina ¿sí? Sí. tenemos el primero de los glifos que arrancan la trecena, que es el glifo 1 Venado, Se masa por eso lleva su nombre. Y en este caso, vemos que la, eh, la trecena está presidida por el señor Tepeyolocli. Aquí lo vemos precisamente sentado sobre esta montaña llena de negrura, llena de oscuridad. Es muy importante este dato, es muy interesante, ya lo vamos a, a comentar ampliamente en las próximas imágenes que vamos a estar viendo. Aquí lo importante es saber que la imagen grande, recordemos que es la que le da contexto, la que colorea prácticamente el resto de los tonales. Es decir, cada uno de los tonales, si bien van a tener su propia significación, su, propio, su propia carga energética, sus propios atributos y cualidades a través del glifo, del numeral, de los números que lo acompañan y todo eso, no debemos olvidar que antes que todos esos datos, el dato principal que tenemos que tener en cuenta para contextualizar, y, y entenderlo como en bloque es precisamente que estamos en la trecena C la trecena 1 venado entonces vamos a comenzar a analizar los elementos que componen esta, esta, esta imagen de trecena vamos a iniciar obviamente vamos a iniciar con el patrón aquí la lectura recordemos que es de derecha a izquierda ¿Sí? la, la recordemos que el, el sentido de las figuras nos marcan el sentido de lectura Así que bueno, pues aquí todos los glifos nos indican que el, la lectura es hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Y Tepeyolocli es el señor que rige la trecena, también está mirando en esa dirección, así que vamos a iniciar con él. Tepeyolocli es. Hay que antes que, eh, que, que entrar eh, a, su, a su significado, recordemos que es una advocación de otro numen es una advocación de Tezcatlipoca. Cabe mencionarlo porque recordemos que Tezcatlipoca en algún momento fue también uno de los soles. Es decir, él se sacrificó para poder alumbrar a la humanidad o alumbrar al mundo en algún momento, en la cuarta, en la cuarta, en la, no es cierto, en la segunda o tercera edad, no recuerdo si alguien puede. En la primera, en la primera, exactamente. Sí, gracias por la corrección. Eh, y entonces, en, en, en esa parte... El mito nos cuenta cómo Quetzalcóatl lo, lo derriba, de alguna manera lo, lo, lo quita de, de ser el sol y él cae al agua. Y en ese y en ese trance, en, esa, en ese episodio, él se convierte, precisamente, toma la forma de un jaguar, toma la forma de un ocelote, ¿sí? Y que ese ocelote se llama precisamente Tepeyolotl y es el que tenemos aquí. Así que lo que estamos viendo en realidad es al señor Tescatipoca en una de sus, en una de sus apariciones, en una de sus emanaciones o advocaciones eh, favoritas, yo diría, porque aparece también muy seguido en esta, en esta, en esta forma, que es el señor Tepeyolochtli. Su nombre, Tepeyolocli, significa el corazón del monte, y tiene mucho, mucha profundidad, ya que eh, precisamente, la, la forma de, de ocelote, la forma de felino, recordemos que tiene esta piel tan característica, manchada, que si la, la imaginamos en negativo, vamos a entender que representa a la noche, representa a la nocturnidad, representa al cielo nocturno plagado de estrellas. Entonces, bueno, pues que representa en primer lugar eso, ¿no? Representa la nocturnidad, representa la noche, la noche estrellada. Además, el señor Tepeoloctis es el señor de los animales. Es, pues, por llamarlo de alguna manera, como el patrono de todos los animales salvajes, el rey, de la, el rey del monte, ¿sí? Por eso es el señor del monte, el, el, el corazón del monte. Y como corazón del monte también alude a esta cuestión que lo relaciona con las cuevas. Y las cuevas, dentro de las cuevas, se encuentra la oscuridad. Recordemos que las cuevas también. Es el, el lugar de acceso por excelencia a las entrañas de la tierra, a las entrañas, al corazón del monte, precisamente, y por lo tanto a la, a la oscuridad y al mictlan. Por eso es que vemos a Tepeyolocli sentado, en este, en este caso no lo vemos sentado sobre un iqpali, como tradicionalmente vemos a los señores que rigen los glifos o las trecenas, sino que lo vemos sentado sobre una montaña, sobre un cerro. Y este cerro, ¿sí? imaginemos que le hacemos un corte transversal hacia el cerro y que, que nos topamos que dentro está como si estuviera hueco, pero dentro de ese hueco dentro de esa cueva por llamarlo de alguna manera está contenida la oscuridad y la noche por eso decíamos que las cuevas son el acceso justamente al Mictlán y a la noche es importante mencionarlo pues Perdón. Sí, sí. Sí, grande. no, pues no te iba a decir que incluso es tan eh, es, es muy nocturno, Tepelocli porque tiene además ese ojo que, que es el, el ojo de los seres que ven en la oscuridad, pero además si sí, si sí estás muy remarcado con respecto al, al que aparece, por ejemplo, en mi o al que aparece en, en, en otras, en otras eh, seres de, de la nocturnidad, el suyo tiene hasta como una triple línea, ¿no? En, en círculo, triple círculo para indicarnos. Su gran capacidad de ver en la noche, y además tiene todo en el lomo, tiene también dos ojos estelares para remarcarnos su carácter nocturno, de como ser es. el rey del, de la cacería nocturna, ¿no? Y pues, obviamente, ahí sentado sobre, ese, sobre esa cueva que remarca el. el el, el, la noche total, la noche total, pero, pero en ese vientre iniciático que representa la cueva. También me gustaría remarcar que el hecho de que te, tiene esas garras tan afiladas, que además de mostrarnos su, su ferocidad como Tecuani, como gran Tecuani de Tecuanis, eh, este Tecuani con sus garras también arranca le, el, la enfermedad y el mal, ¿no? También esas garras representan la curación. Y lo curativo que es ingresar en ese mundo eh, oscuro que nos plantea el señor eh, Tepeyolojli, que, como bien lo dices, la vocación del señor Yayauki Tezcatlipoca, esa curación que nos permite al entrar a la oscuridad y que es la que verdaderamente cura, porque entrar en esa oscuridad es la que verdaderamente va a aliviarnos de un montón de, de males que tengamos y que podamos tener. <laughs> Así es, exactamente, esa capacidad de poder acceder a lo a ese mundo oscuro que puede ser nuestro, nuestro interior, definitivamente, nuestro, nuestro ser interno, nuestra, nuestra esencia interna. Poder, sabemos que podemos, este, mediante la introspección y el conocernos nosotros mismos, es decir, ver hacia adentro, ver hacia nuestra oscuridad interna nos puede evitar muchos problemas como tú dices, ¿no? nos puede evitar enfermedades y muchas consecuencias nefastas que bueno, si nos metemos al terreno de la psicología o de la o de la o de la salud, sabemos lo importante que es el, el autoconocimiento y el y el poder tener un equilibrio dentro de nosotros. Y esa posibilidad precisamente también está aquí presente en Tepeyolocli porque además de todo, él es un guerrero ¿Sí? además de todo es un guerrero, vemos cómo enfrenta a sus garras justamente, está el primero de los elementos que componen, de los otros elementos que componen la, la imagen, recordemos que estas imágenes se leen en conjunto, o sea, las vamos a analizar de manera, de manera aislada, pero entendiendo que siempre se van enlazando y tienen relación una imagen con la otra, no podemos decir que ahí está Tepeyolocli y aparte están las armas y aparte está Tlazonteo, no, todo se tiene que leer en conjunto, Así que él está otorgando o de alguna manera tiene frente a sí las armas, las armas de Tezcatlipoca, que sabemos que Tezcatlipoca siempre aparece o casi siempre está en su en su, en su versión de, de es un numen que siempre aparece armado. Entonces bueno pues estas armas aquí están representando esta cuestión del del ocelote como guerrero. Recordemos que al menos en la en la cultura mexica existían dos órdenes de, de guerreros, por llamarlo de alguna manera, que eran los, los guerreros águila y los guerreros ocelote, justamente porque esos guerreros aludían a los guerreros nocturnos y los guerreros diurnos, la orden de los ocelotes, que eran los guerreros nocturnos, como el ocelote, que es el cazador nocturno por excelencia de esta zona del país, y las águilas, que son los cazadores eh, diurnos. Entonces, bueno, Tepe también es un guerrero, entonces. Y aquí lo tenemos presentándonos, este grupo de, de armas, este conjunto de, de, de elementos que conforman la guerra y el sacrificio. Es importante. Tenemos, este, en primer lugar, el, el chimali, ¿sí? Aquí en la parte del medio, el escudo. Vemos detrás un atado de flechas, que sabemos que es uno de los elementos principales que, que aluden a la, no solamente a la guerra, cabe mencionarlo, sino al guerrero. ¿Sí? A la actitud guerrera. Más que nada eso. Vemos una macana también aquí en la parte de atrás y una pequeña bandera de color blanco que sabemos que es la bandera, el pantli del sacrificio. El otro elemento que tenemos enfrente es un elemento doble, que ¿sí? es una ofrenda muy, muy, este, digamos, muy abundante, muy grande, muy prominente, justo en medio de, 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 de la imagen, que donde vemos un brasero. Sí, este, este bracero precioso, digo que es precioso porque tiene precisamente el chalchihuite, ahí la joya con el brillo y la joya colgante también, con su brillo muy prominente, lo cual sabemos que eso lo, lo delata como un, un elemento precioso, o sea, algo valioso, algo sagrado. ¿sí? Lo que tenemos ahí es algo sagrado. Lo que tenemos ahí, al parecer, son... Eh, eh, lo, lo, lo he buscado en, en, en algunas fuentes. Mencionan que es este. No, aquí no son tamalitos lo que estamos viendo ahí, sino que son como rajitas de ocote. Sí, que también van a ser quemadas. Esa es la, la, la idea de este, de este brasero. Es, o sea, el hecho de que esté colocado en un brasero, evidentemente, nos, nos indica que es algo que va a ser quemado. Sí, algo que está destinado a, pues a, a ser quemado. no Y en la parte de arriba. También vemos otra vasija, también muy, muy bella, porque tiene también aquí una, una textura muy interesante y es un color dorado, ¿sí? De lo cual también le salen joyas y por todos lados tiene flores. También está florido. ¿verdad? Y es una vasija que contiene también otro elemento precioso de, como parte de este ritual, que es el chocolate. ¿Sí? Aquí entonces tenemos este, este gran conjunto de, de, de ofrendas. El el bracero con, con, con el ocote, ¿sí? Y la olla florida, enjollada, ¿sí? Que representa, sabemos que también todo esto, cuando ponen muchas joyas y muchos elementos eh, floridos, también sabemos que esto implica pues, la abundancia, ¿no? La abundancia y la riqueza. No solamente del alimento, sino de, de, de la ofrenda. Lo, 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 vuelve, lo vuelve una ofrenda preciosa y enriquecida. Por otro lado, tenemos a la corregente de esta trecena. Hemos visto cómo siempre el, el, el regente está el regente principal y en, en espejo, y lo digo en espejo porque siempre están encontrados, van de frente. De hecho, la, la única figura que va, a, este, digamos, en, en, no a favor de la lectura, sino en, en contra, por eso digo que es en espejo. No, no como un antagonismo, sino más bien como un complemento. ¿Sí? Recordemos que aquí siempre lo que buscamos es la armonía de los elementos para hacer la, la lectura y la meditación acerca de estas imágenes. Entonces, este peyolote tiene como corregente aquí a la señora Tlazolteotl. ¿sí? Y Tlazolteotl también aquí, aparte de lo de que la voy a describir, tiene otro elemento debajo, que es esta serpiente de color de coralillo, que también está yendo a contraflujo, digamos, de la lectura, lo cual nos indica que es parte del conjunto que está formado precisamente aquí con tlazolteot, es decir tlazolteot, la serpiente y este collar forman un conjunto de elementos, sí, la parte de tlazolteot que insisto está en, en, en espejo, en contraposición, en armonizando la lectura de lo que nos va a indicar tepeyolocli. Si se fija en la señora tlazolteot, aquí la vemos indiscutiblemente es ella porque tiene sus elementos, documentamos a, a Antier cuando hacíamos la, la, la descripción también de la señora Tlazolteotl como señora de la, de, la, de la noche. Sus elementos principales, lo cual no nos, no nos este, dejan lugar a dudas que estamos viendo la, a ella, que son estos adornos que tiene esta diadema, este colgajo también de algodón, la diadema y el colgajo de algodón en, en las, en las, como, como orejeras, como aretes, ¿sí? Y también el, 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 este elemento, el, este uso. ¿Sí? Esta herramienta que utilizaban las mujeres para hilar, justamente porque la solteo es la señora de las hilanderas, entre muchas otras cosas, y también es la que teje el destino, es la que teje los destinos. Entonces, esta cuestión la podemos entender eh, de manera mundana como el, 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 el acto de tejer, el acto de hilar, y también desde un punto de vista más, digamos, más trascendente, porque es la tejedora de los destinos, además es la paridora es la madre por excelencia, ¿sí? la señora de los partos. Así que el hecho de que teja los destinos, la señora de los partos y la madre, pues tiene mucho sentido. Recordemos que aquí todos los, todos los, los elementos, y siempre lo hemos enfatizado en los, en los programas de, por la mañana cuando analizamos cada uno de los tonalis, aquí estamos hablando de una cosmovisión. No estamos hablando de, de imágenes aisladas, no estamos hablando de, de, de materias aisladas. O de, o de ciencias aisladas como ahora que tenemos por un lado la astronomía por otro lado la medicina por otro lado la psicología no aquí todo está junto es un cosmos es un, es un conjunto así que cuando hablemos de algo que precisamente tiene varios, varios niveles de significado es por esto porque aquí la vida la ciencia la guerra los elementos de la naturaleza todo todo absolutamente todo se entienden de manera conjunta no podemos entender este, la, la, la maternidad o el hilar del destino o el algodón o la guerra de manera aislada. Todo se lee en conjunto. ¿Ibas a mencionar algo, Rolando? No, pues es que hay un montón de cosas que comentar. Sí, sí, claro, adelante. En pues, el momento estar, que quieran, eh, también Lili, cuando, cuando gusten. este voy, porque aquí voy. lo que se trata es de, de, precisamente de intercambiar y de, de poder enriquecer. Así es, pues yo nada más, este, de, de entrada. Este, quiero, hacer una, quiero hacer la reflexión y sobre eh, pues lo mucho que yo valoro a, y admiro a Tlazolteot, es una de mis deidades, seguramente es mi deidad predilecta, la que más me, me inspira, la que más me gusta, además, en cuanto a su aspecto físico, en las, en las múltiples representaciones y de todos los aspectos que tiene Tlazolteot al ser representada en el maravilloso Amors Borgia. Pues yo creo que esta es una de mis predilectas por varias razones. Una, porque, y ya veremos por qué razón es así, es muy lógico, pero está representada profundamente la nocturnidad, porque incluso en su falda lleva las lunas y, la, y su yacamesli enfatiza también esa, esa, esa nocturnidad. Viene, como bien dices, el hilo de algodón, que era la fibra por excelencia utilizada aquí en, en Anáhuac, Anáhuac que era este, se, se, ha, se ha extendido mucho el hecho de que. No, pues con la única ropa que, que, que utilizaban en el pasado era la ropa de maguey y toda rasposa y que por, por fortuna este, vino la, eh, la, la invasión y entonces ya tuvieron ropa. No, 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 no. El, el hilo por excelencia que se utilizaba en el agua que incluso existía de varios colores era el, el algodón. La gente, esa, esa, esos vestuarios que vemos en, eh, a lo largo del, del eh, tonalámatl hay que imaginarse de algodoncito, de algodón este, muy bello, pues ahí está ella entonces tiene el algodón, el hilo de algodón en su cabeza, la banda de algodón y el algodón colgando porque efectivamente teje destinos pero la cualidad que más me gusta de esta Tlazolteotl es, la, es las armas que para estar en consonancia con eh, Tepeyolocli que también es guerrero en este caso Tlazolteotl viene armada o sea Gracias. viene lista para, para la guerra y, me, y, y me, me encanta cuando veo el papel guerrero de, de este numen, porque este numen, recordemos, que es una advocación directa de eh, Tonacacihuatl. Así, Así que es. es una deidad primordial. Podríamos decir que es la mamá de ese jaguar que está ahí enfrente, de ese ocelote que está enfrente, es su mamá, porque <laughs> la madre de Yayauki, Tezcatlipoca, de Tlatlauki, Tezcatlipoca y de Quetzalcoatl, pues es... es eh, Tonacacihuatl, que en este caso es la Solteos, ¿no? Entonces, pero aquí viene a la guerra, viene preparada para la guerra, también trae su chimal y trae sus flechas, y trae ahí incluso un prisionero, un prisionero, que ya lo comentaremos, pero hasta ahí, hasta ahí la dejo. Ahorita, ahorita le entramos ya bien al análisis No, no, continúe, continúa, continúa. Continúa, el chiste es No, poder no, me este... gustaría escuchar también a Lili, okay, para va. que vayamos creando la, 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 el diálogo entre todos. Muy bien, muy bien. Bueno, yo les quiero leer... Eh, un, algo que, eh, ¿cómo se llama este? Eh, Guillermo Olivier, eh, rescata de Jorge Luis Borges, en relación a a Tepeyolocli y lo que él representa, dice, una montaña podía ser la palabra del Dios, o un río, o el imperio, o la configuración de los astros, quizá en mi cara estuviera escrita la magia, quizá yo mismo fuera el fin de mi busca. En ese afán estaba cuando recordé que el jaguar, en este caso el Ocelot, era uno de los atributos del Dios. Entonces, qué importante este Peyoloxli para nosotros en esta cosmovisión, porque él, siendo el corazón de la montaña, como bien dices, eh, es el dueño, el protector de la montaña. Y además, el protector de todos los pueblos que se establecen alrededor de la montaña, porque a él es al que acuden para pedir eh, por, las, por las lluvias, por ejemplo, los que se dedican a cultivar, ¿no? Van a la montaña a pedirle a él por estas aguas, si van a venir, no van a venir, cómo van a hacer. Y ahí vemos que está él íntimamente relacionado con Tlaloc. ¿no? Al, al, al ser él el que, el que guarda el agua, porque la montaña es, eh, se creía que era ese gran recipiente en donde estaba contenida el agua, era una gran bodega de agua. Y no solo de agua, ¿no? sino de todas las cosas que pudieran ser posibles, que habían existido, que existieran y, y que el hombre pudiera imaginar, se, se concebían ahí en la montaña. Por eso es Mirad que era muy arborios, importante. ¿sí? Exactamente. Y todavía hoy es muy importante. Eh, ir a la montaña y pedirle a la montaña eh, en algunos lugares a él como señor de la, de la montaña le llaman chane y chane eh, se puede usar en náhuatl como singular o como plural ¿no? entonces él representa ese monte sagrado, esa montaña el reservorio como dices fabulosa de donde puede emanar todo eh, y él también es es el eco, ¿no? Porque en ese mito de, la, de las eras de los soles, cuando él eh, cae, como bien dijiste, porque Quetzalcoatl celoso le da un golpe y, y cae el sol, que es él tan majestuoso. Escatlipoca. Exacto, Tezcatlipoca, exacto, cuando este Tezcatlipoca cae ese sol y entonces al entrar al agua y surge unas nubes tan oscuras que se crea la... La oscuridad, y entonces cuando Tezcatlipoca Negro o Yayauqui Tezcatlipoca eh, viene nadando saliendo del agua, ya sale y alcanza la orilla, dice ahí, alcanza la playa y lanza un rugido, porque ya sale entonces como eh, Tepeyolocli, ¿no? Entonces lanza un rugido tan fuerte, tan sonoro, que viaja, dice ahí, que recorre la playa, recorre. La tierra se mete entre las montañas y entonces es otra vez se va y llega a la cueva, y en la cueva se vuelve a escuchar ese rugido. Y entonces es como sabemos que él es el que está ahí presente, resguardando la montaña, y no solo la montaña, sino a todos los pueblos que alrededor de ella se forman. Incluso estaba escuchando a Alfredo López Austin, habla de una, una estudiante que tuvo que refiere a un lugar de Puebla en donde dice que hay una montaña y que así alrededor de la montaña hay siete pueblos. Entonces él menciona que eso, ese otro mito que tenemos también de Chico Mostock se recrea constantemente alrededor de la montaña. Entonces, y como bien dije, dijiste hace rato, vamos a, en esta trecena vamos a estar constantemente yendo a la montaña, que es ese espacio onírico para completar ese autoconocimiento, ¿no? ya, ya traemos esa lucidez, ese mundo de ideas que, que creamos en esa trecena de, de Quetzalcoatl y ahora esas ideas van a cobrar otro sentido para que podamos interpretar la realidad eh, de una manera eh, majestuosa, es decir... Que, la, que las circunstancias de la vida no nos coman, porque nosotros nos vamos a asumir completos. en, eh, vamos a, Ahorita tenemos el tonal, bueno, pues ahora vamos a trabajar el nahual, ¿no? Y vamos a ponerlos en equilibrio. O se va a estar genial esta, esta trecena. Y, y teniendo ahí a la solteod, no, hombre, pues la gran paridora, imagínense, ella misma nos va a parir en esa grandeza, ¿no? Entonces, de verdad que, híjole, bueno, sigamos. Ok. <laughs> Bien, pues ve, ve, vamos no, a. ¿saben a, a qué? Vamos... Me, me gustaría comentar sí, adelante, más, adelante. rápidamente. Eh, ahorita que decía eso, Lili, también yo estaba pensando eh, precisamente en. en hay, hay por ahí un reportaje de la BBC eh, que está, está disponible en YouTube, por ahí lo pueden buscar. Eh, si no, yo creo que poniendo las palabras clave se puede encontrar. En que un reportero de la BBC viene aquí a, a entrevistar a un tiempero eh, de, los que, de los que se encuentran alrededor del Popocatépetl. Y me da, se me hace encantador porque el, el reportero siempre está en un tono muy burlón, ¿no? Diciendo, oh sí, nosotros ir a pedir agua, ¿no? Sí. Y suben a la montaña con el tiempero, uno de los más famosos de aquí de San Nicolás de los Ranchos. Y, este, y suben hasta la montaña precisamente y van a la cueva del Popocatépetl donde se hacen las peticiones de lluvia. Porque, porque aquí en la zona del, del, del Popocatépetl, en la parte de Puebla, las lluvias se le piden a, a, a la montaña. Y entonces suben hasta la montaña y comienza, comienza el ritual, llevan ofrenda de comida y la ponen dentro de la cueva y comienza, comienza el ritual. Y entonces el de la BBC va hablando como a la cámara, ¿no? Como hablando como hablándote a ti, y diciendo, oh sí, oh, oh, es nosotros esperar esperamos lluvia, ¿no? Y está en, esas, está en esas burlas cuando comienzan los relámpagos, así los, los truenos potentísimos y se suelta el aguacero. Y ya cuando viene bajando de la montaña, él todo empapado dice: No, o sea, él viene así totalmente asombrado de, de, de ver ese poder de la montaña, ¿no? Este me, me recordó mucho eso, porque precisamente es eso. Y cuando pienso eh, ¿a, quién, a quién se le habla en esa montaña, pues seguramente por ese rugido con el que les contesta, pues seguramente le estaban hablando al señor Tepeñolotti exactamente, y precisamente el lugar por excelencia en la montaña es la cueva, que también recordemos que la cueva no solamente, como les mencionaba, es el acceso al, 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 al Mictlán y por lo tanto al mundo de la oscuridad, al interior de la montaña, al gran reservorio de, del germen de todas las cosas, al gran reservorio de agua, sino que además es el útero, es el útero donde, donde precisamente la tierra es ahí donde accedemos al, al, al interior de la tierra y que la tierra pues es precisamente la la, 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 la tierra como entendida como madre tenemos aquí a Tlazolteot, la señora de los del de los partos pues digo ahí, ahí está la relación muy estrecha de estas dos de estas dos este, númenes y aquí me quiero adelantar un poquitín ya que lo mencionamos porque no es fortuito que esté eh, Tlazolteotl acompañando en corregencia a Tepeyoloctli. Por lo siguiente, en otra trescena, más adelante, fíjate, estamos en la, en la tercera, tercera trescena aquí, pero pues si nos trasladamos a la tercera número 11, tenemos todo lo contrario. Tenemos a la señora tlazolteot acompañada de tepeyolocli, ¿sí? O sea, esta, esta, esta relación entre tepeyolocli y tlazolteot es muy estrecha, es muy, es muy, este, muy patente, ¿no? No es fortuito. Vamos a ver cómo de muchas maneras eh, se relacionan de, de, de varias formas el, el ocelote con, con Tlazolteot. Eh, también otro dato que, que por ahí este, me gustaría mencionar es que en, en, esta, en estas consultas que hacían a los, a los tonalpouquis, cuando las personas, los gobernantes o quien fuera que acudiera a un, a un lector del, de, del tonalámat, para alguna respuesta para que le diera algún consejo o alguna, alguna, alguna respuesta de, de, de cualquier cuestión que lo quisieran consultar. En ocasiones también había algo como una, como una purga o como una eh, cuando tú te es que no me gusta decir arrepentir porque suena <laughs> suena muy eclesiástico, pero cuando tú acudías por para purgar alguna culpa, vamos a decirlo así, a los números que se, que se, que se invocaba era Tlazolteot y Atezcatlipoca. ¿Sí? y aquí los tenemos precisamente. Aquí están Tepeyolocli a tezcatlipoca acompañada de Tlazolteot y aquí tenemos a Tlazolteot acompañada de Tepeyolocli. Y aquí, fíjense cómo está al revés. Aquí Tlazolteot está del lado, del lado derecho otra vez. Y Tepeyolokli también está del lado de izquierdo, porque aquí ya estamos haciendo la lectura al revés, ya estamos yendo en el sentido, porque ya estamos en la trecena 11, donde la lectura del, del Don Alama, del Almanaque de trecenas, cambia de sentido, porque vamos ahora de izquierda a derecha. Pero la posición es la misma y los números son los mismos, ¿sí? Pero los vemos en actitudes y en contextos diferentes. Entonces, muy interesante esta paridad que existe entre Tepeyolokli y, y, y Tlazolteot. Cómo se acompañan, cómo se, se se relacionan, de muchas maneras. Y aquí también vemos, de nueva cuenta, la ofrenda y en medio los los elementos de la guerra, ¿no? Y del guerrero. Y Peyolocli cargando una bandera de sacrificio. Entonces vemos cómo los mismos los mismos atributos, los mismos elementos que vemos en, en la imagen de la trescena que nos ocupa, semasa, están presentes de manera reiterada con los mismos númenes en distintos contextos. Pero siempre aludiendo a esta paridad y a, esta, a esta, este equilibrio que, 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 que ambos pues eh, operan entre sí, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces les decía que aquí. Recordemos solteotl, también. Sí, este, adelante, nada más, adelante. Sí, sí, adelante, que, adelante. Nada más recordar que también la patrona del signo Ocelotl, pues es la Solteotl. Entonces están verdaderamente emparentadísimos ahí, esos, estos, estos dos, este. Eh, significados, pongámosle ahorita en ese, en esa, en, en ese nivel gráfico, a nivel gráfico, esos dos significados están siempre muy ligados, y ahorita ya veremos, muy vamos ligados. a desdoblarlos muy profundamente para ver por qué tienen esa relación tan importante, ¿no? Sí, sí, sin duda, claro que sí. Entonces, bueno, seguimos con la solteo ya para, para terminar esta parte, donde vemos que está en su advocación guerrera, ¿sí? Está armada estas armas que vemos aquí las tiene Tlazolteot, la está blandiendo ella es una Tlazolteot guerrera tiene, tiene un prisionero lo tiene por los cabellos, lo está dominando y el hombrecito está totalmente rojo totalmente pues eh, tonado y totalmente ya está él sometido al hecho de que este rojo pues está ya lleno de, de pues está emocionado, no, no emocionado en el sentido de, sino que está lleno de, de la emotividad Sí, él está, fue vencido, ya está siendo prisionero. Entonces, la Solteot y Guerrera lo, lo, tiene, lo tiene prisionero, ¿no? Es muy interesante. La Solteot lleva además un, un vestido, una vestimenta de color turquesa, ¿sí? Es muy interesante este, esta, esta, esta cuestión. En otros casos, aparece, a veces aparece desnuda, de hecho, tiene el pecho desnudo. Si, si ven aquí, esta especie de bufanda que tiene aquí, cruzando, pero debajo se ve que su pecho está desnudo. Entonces, bueno, Tlazolteot aquí en su advocación guerrera tiene a este prisionero. Como parte de la lectura del, del, del bloque que, que está en la parte izquierda de la, de la pantalla, también tenemos a esta serpiente de coral, ¿sí? que la hemos visto aparecer en contextos que lo relacionan mucho con la sexualidad, y no sería raro verlo aquí asociada con Tlazolteot, dado que ella también evoca y tiene entre sus ámbitos de influencia la sexualidad, precisamente. Y el parto y en la parte de arriba vemos un collar sí un collar enjollado un collar con, con, con cuentas y, y cascabeles de oro que bueno pues también ahí es parte de ese de ese de los elementos que componen lo que yo llamo la, la sección de tlazolteot en la lectura de esta de esta trecena aquí de nueva cuenta vemos la imagen que les acabo de de presentar donde vemos eh, una vez más, esta, esta relación tan armónica entre Tlazolteot y Tepeyolocli. Aquí les quiero presentar también, o, o, o digamos, otros datos extras acerca de, 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 esta, de esta relación tan estrecha que, que existe. Rolando nos acaba de dar una precisamente que la patrona del, 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 del glifo Ocelot justamente la señora Tlazolteot Y aquí en esta, en esta imagen de la, de la página 51, del, no, 71 del Códice Borgia, ¿Le parece? Sí, creo que sí. No recuerdo exactamente, no importa. 72. 72. 72 ah, 71, 72. Sí, sí. 72. No recordaba que era por ahí. Exactamente. 72. Tenemos estos cuatro números, ¿sí? De los cuatro rumbos que se, se, se reparten la regencia de los glifos. Y justamente vemos, aquí dice zoom sobre la parte, sobre la parte, sobre la esquina inferior derecha, donde está la solteot, justamente. Desnuda, con sus elementos de algodón, con su boca negra, con su yaca mesli, ¿sí? adornada con su collar, y rige a cinco de los glifos, a los glifos del norte. Exactamente. Entonces vemos aquí que en la parte de arriba tenemos justamente a Tepeyolotli, como parte de la regencia de la señora Tlazorteot, ¿sí? tenemos también a, a, este, a otros más por acá, a Tecpatl. Isquintli, eh, Mikistli, eh, Hecatl y por supuesto a Ocelot, que es para que veamos cómo Ocelot, el glifo y el, y el numen Tepeyolocli están muy relacionados conceptualmente y gráficamente también con Tlazolteotl. Aquí vamos a pasar a otra a otro a otra etapa de la. De la, de, de la de la explicación donde vamos a relacionar a Tepeyolocli ya lo mencionamos con las cuevas ¿sí? entonces decíamos que eh, él es el señor de la montaña ¿sí? es el corazón del monte y representa la oscuridad dentro de las montañas el eco dentro de las montañas todo lo que tiene que ver con la, con la cueva está relacionado con Tepeyolocli y aquí vemos precisamente a Tepeyolocli en su en su, este, en su regencia del signo Cali, y sabemos que el signo Cali es el templo por excelencia, y el templo, el templo por excelencia también, el templo original, es la cueva dentro de la montaña. Entonces, bueno, pues aquí vemos precisamente a Tepeyolocli rigiendo al, te, al, 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 al glifo que, que alude al templo, que alude al Cali, ¿sí? A la casa, a la cueva. Y arriba de él vemos también otro elemento que lo relaciona también con la, con la, con la maternidad. Con las cuevas y con el útero, que es esta luna, esta luna llena con el, con el conejito ahí dentro, ¿no? Entonces, vamos, vamos viendo cómo los elementos, siempre que aparecen, se relacionan entre sí. Si bien pueden parecer el, elementos de símbolos o que, o, que, o que pertenecen a diferentes ámbitos, lo cierto es que, como les decía al principio, por eso lo mencionaba, estamos hablando de una cosmovisión, o sea, de un que, que todo se entiende en conjunto, aquí nada está separado. Todo tiene una relación con todo, lo macro, lo micro, lo astronómico, lo cósmico, lo, lo, lo oculto y lo visible, todo tiene relación. Entonces vemos aquí Tepeyolocli rigiendo al, al, signo, al signo casa. ¿Sí? Lo que, que es la cueva, y arriba vemos al útero, que es la luna, que también tiene que ver con trasolteos. ¿no? Entonces vemos cómo, cómo las, las ideas y, los, y, y la simbología nos van precisamente dando las claves de cómo todo esto tiene relación unas cosas con la otra. No podemos este, separarlos, eso es lo interesante. Aquí vemos otra, otra versión de Tepeyolochli, donde está sosteniendo el cielo nocturno. Es muy interesante porque aquí vemos un, una, una nocturnidad muy especial dividida a la mitad, rojo y negro, ¿sí? que el rojo y negro sabemos que también son, tiene un significado muy, muy importante. Tezcatlipoca, de hecho, sus advocaciones, Yayauqui, Tezcatlipoca y Tlatlauqui, Tezcatlipoca, son en Tezcatlipoca rojo y negro, que también son la nocturnidad, y también tenemos aquí a Tepeyolotli. ¿Sí? Siendo objeto de sacrificio, eso hay, también hay que mencionarlo, lo mencionamos cuando analizábamos la imagen de la trecena, ¿sí? la parte del sacrificio, aquí también vemos con su pantli de sacrificio y con su pelaje totalmente erizado con, con tecpats que también tienen que ver con el sacrificio. Aquí lo vemos a él mismo siendo sacrificado. ¿sí? Está, además de que tiene los techpads en, en, en su pelaje, erizado con, con los cuchillos de pedernal uno el más grande está haciendo lo está hiriendo lo está es él, él es objeto del sacrificio en ese momento no continuando con el tema del sacrificio que también tiene mucho que ver con con estas ideas aquí vemos a los ocelote o al jaguar también en otras escenas en otros contextos dentro del mismo Moshli Borgia como objeto de cacería sacrificio y ofrenda ritual sí aquí lo vemos precisamente está este el señor Kamashli eh, o, o Mishkoat hiriendo, cazando a este, a este jaguar, aquí a lo mejor no es Tepeyolocli, aquí a lo mejor sí es el jaguar, es decir el, el animal el, el, este, el, la bestia siendo, siendo cazada porque además tiene, <laughs> tiene como cautivo y está a punto de comerse aquí a otro hombre que también tiene las cualidades de él, si se fijan es el mismo hombrecito el mismo Kamashli, las mismas cualidades, los mismos, este, mismo maquillaje, todo igual, y bueno, aquí, aquí, este, Kamashli Mishkoat lo está, precisamente, lo está cazando. Sabemos que, que la cacería ritual existía, evidentemente, y dos de los elementos más importantes de esta cacería, es dos de los animales más eh, cazados de manera ritual, pues, eran el venado y el ocelote, los dos animales más grandes de la naturaleza, por cierto, los mamíferos más más grandes la naturaleza en, esta, en estas tierras, y que ambos al final se convertían no solamente en alimento, sino en el sustrato en el cuerpo del tiempo, en los sustratos en la piel, donde iban a ser pintados precisamente los amostros. Del otro lado vemos otro en la lado... misma escena ¿sí? al ocelote y al águila siendo sacrificados en un ambiente, en un, en un, este, en un momento donde vemos la nocturnidad y la luna llena, una vez más, la nocturnidad, la luna llena, el agua que sale de la, de la, de la luna, las, los panties del sacrificio, el maquillaje de Mishkoat, que lo vemos aquí junto también, que también tiene que ver con la cacería y el sacrificio, y vemos a un ocelote y a un águila siendo sacrificados, siendo decapitados, ¿no? Eh, insisto, no siempre lo que vemos aquí es literal, eso también es metafórico, pero lo que quiero, lo que quiero eh, enfatizar es cómo las ideas, cómo los conceptos se van repitiendo. Se van repitiendo siempre que aparecen los elementos, nunca aparecen solos, siempre aparecen en contexto, pero siempre haciendo referencia a cosas que ya vimos en, otros, en otras imágenes. ¿no? Eso, es, eso es lo interesante de todo esto. No sé si aquí quieren hacer algún comentario respecto del, de la cueva, del sacrificio. Sí, claro, el. el uh... Pues hay un montón de, de elementos aquí que podemos ir comentando que son muy interesantes, son, son muchos. El, um, precisamente esta relación tan estrecha entre la solteo y eh, los elote, en este caso como una personificación de eh, Tezcatlipoca yo creo que está eh, íntimamente relacionada precisamente con lo que hablábamos acerca de la psique ¿no? y de la y de la mente, porque precisamente una de las cuestiones en las que hacen par la y y y también el jaguar el jaguar o el ocelote o el felino nocturno es precisamente en ese en ese viaje profundo hacia hacia el oscuro recordemos que la efectivamente era el numen de la purificación el numen que, que eh, limpia, ¿no? El, el, al, al ser de todo lo que no, de las impurezas, de lo que no le sirve, es una gran purificadora, eh, además de madre y además de, de, de tener el ámbito sexual. O sea, fíjense nada más qué, qué cosmovisión tan extraordinaria que pones junto la purificación y lo sexual, ¿no? No lo vemos como algo sucio, como lo ven eh, eh, la, la concepción abránica, ¿no? Aquí en este caso lo estamos viendo como algo que incluso el, 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 la sexualidad puede ser eh, una experiencia que te lleve a otro plano, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo veo, lo, lo veo con esa relación. Además, eh, la exploración la hacemos por medio, en este caso yo creo que es uno de los, de los significados importantes al poner el Pantli, por ejemplo, y la guerra, tiene mucho que ver con ese tipo de exploración que vamos a hacer a través de Tepeyolochtli. Eh, creo que lo, lo que debemos buscar, y lo comentábamos hace unos días, justamente en la imagen del signo, o eh, este perdón, del, del signo Cali, este, era precisamente cuando vemos ahí a Tepeyolocli y vemos ese, ese vientre, es que parte de nuestra, de nuestra esencia eh, está definida por, por eso que somos en, en, en el momento de la concepción. Yo tengo la, la especulo que nos han eh, alejado del mundo lírico con toda intención que nuestra cultura nos hace pensar que el mundo lírico es una pérdida de tiempo y que es nada más algo una película que nos pasa en la mente entretenida mientras dormimos y como lo dice en muchas, muchas eh, teorías eh, que es que es nada más el reciclaje y es bueno sí puede ser pero creo que es un mundo demasiado importante porque al desprendernos de la corporalidad tenemos la posibilidad de, de no depender del, del cerebro no, aunque dicen es que el cerebro es lo que está produciendo no, no, no pues sí eh, pero, pero hay algo más porque quienes hemos eh, trabajado y entrado en ese mundo sabemos que ahí hay una proyección más compleja que eso que sí está, hay, hay un lenguaje de símbolos pero hay más, y entonces a mí me remite siempre a esa imagen que estamos viendo en este momento porque se trata justamente de ir hacia, hacia ese ser esencial que se encuentra eh, y no hablo en el pasado, no digo se encontró, sino digo que se encuentra en, en esa cueva iniciática que era el vientre materno, ese, ese ser acuático eh, en, en, en que fuimos durante 273 días, que estuvimos en la nocturnidad total, sí, que estuvimos recibiendo el tono a través de nuestra, la solteo de nuestra madre, ahí... Ahí, ahí nos formamos, ahí hay mucho de lo que somos. Y precisamente lo que lee el tonalpohualli no es como, ay, este, el día que, que este, te, tú como naciste en un signo tal, pues entonces estás predispuesto. No, no, no. Lo que el Tonalámat nos está diciendo es que a la hora de nacer tenemos una fuerte impresión de todo lo que nos rodea, de todo lo que había en el momento en que salimos. Y eso es precisamente... Lo que el, lee el tonalámatl, así es. La información que nos da el tonalámatl cuando habla del nacimiento, cuando le, cuando, cuando le das información a una persona acerca del momento de nacimiento, lo que le estás dando es la lectura de lo que estaba ocurriendo en ese momento, cuando tú saliste del agua, cuando dejaste de ser el ser acuático, cuando abriste los ojos, cuando se abrieron tus oídos, cuando se activaron esos caracolitos dentro de tu cerebro, que, que son las cócleas donde, donde retumba el sonido y los transforma el cerebro, cuando empezaste a oler, cuando empezaste a sentir frío, cuando empezaste a respirar, cuando tus pulmones respiraron por primera vez, todo ese ambiente quedó capturado ahí. Entonces, ese momento, esa transición, creo que es clave en, la, en, en, en el viaje que nos propone Tepeyolochtri. Por eso necesitamos esos grandes ojos y por eso necesitamos entrar a la nocturnidad. Recordemos que en esta trecena tenemos, en, en imágenes de pronóstico, tenemos 8 de 26 imágenes que hablan de guerra. Y tres, importantísimas, tres de las seis que en todo el Tonalamatl tonalama, hablan de nocturnidad están también aquí. Tres están, están en la trecena que hoy, que hoy estamos terminando. Y tres vienen en la, en la trecena que viene. Entonces eh, habla de nocturnidad, habla de guerra, pero como bien dices, la guerra no, no, no es entendida como en esos conceptos actuales de ir y destruir a un enemigo y quemarlo y destruir su cultura. No. Aquí es todo lo contrario. Aquí es eh, eh, la vida del guerrero, que es lo que te da la estructura en la vida, la disciplina del guerrero. Es, no, no hay mejor estructura y no hay mejor forma de balancear la fuerza que vivir en el día a día una vida como guerrero y creo que es lo que nos está proponiendo eh, esta tercera la vida como guerrero y para tener ese balance completo tenemos esa posibilidad de ir hacia el vientre de la solteo de nuestra Tla solteor y descubrir otra vez si sí se puede hacer por supuesto pero se requiere de trabajo y se requiere sobre todo de mucha voluntad que es lo que nos está planteando y para, para poder separar todo eso que, que nosotros eh, no necesitamos, que se nos ha ido acumulando en el transcurso de la vida, que nos han ido metiendo ideas a través de todo este constante bombardeo que tenemos por la televisión, por los medios de comunicación, por los espectaculares, ahora por el TikTok, ahora por todo esto, sí. Que yo no digo que esté mal, yo digo que hay que estar protegidos porque nos está entrando mucha información que descompone ese ser esencial, ese conejito que está flotando en el agua. Y para que nosotros podamos hacer esa separación, precisamente está nuestra gran madre, nuestra gran depuradora, que es la solteot, que en este caso, en la imagen de Trecena, eh, está como guerrera y está sujetando al ser que está completamente tonado, porque venimos a reforzar una de las ideas y de los conceptos principales del tonalámatl, que es el control y el dominio de esas pasiones y de esa emo eh, emotividad y de esa emocionalidad, porque recordemos que, que la emoción es una alarma, la emoción se dispara ante algo que pasa, pero no nos quedemos simplemente en el nivel de la emoción, la emoción se, está expresándose por algo que tiene que irse a fondo y encontrar por qué. Si algo me enoja, ¿por qué? Si algo me pone eufórico, ¿por qué? Necesito saber por qué. Y esas respuestas están yendo en esa retrospección, en ese viaje de recapitulación hacia el pasado, que hacemos a través de Tepeyolocli. Y la que nos va a ayudar, porque recordemos incluso que veíamos en la, hace, hace, hace un par de tonales, en la imagen de, de, donde Tlazolteotl aparece como señora de la noche, eh, ella aparece con, con la serpiente a, a, en, eh, a, alrededor de ella, demostrando ese poder de la sexualidad, ese poder creativo, es un poder, ¿no? No es un defecto, no es un mal, es un poder, un gran poder que tenemos incluso los seres humanos de dar origen a otros seres humanos. Tenemos esa maravillosa posibilidad. Ese poder entonces lo que tenemos que hacer es controlarlo, cómo pues a través de ese poder que tiene Tlazolteo. ¿no? Eh, aquí quiero aprovechar para decir que precisamente en esta trecena tenemos un tonal y muy peculiar porque tenemos el tonali, chicuello celotl, que en primer lugar, pues es ocelotl, pero en segundo lugar, el chicuello celotl tenemos un doble tlazolteotl. Ese día tenemos doble tlazolteotl. ¿No? Fíjense, en ocelotl tenemos el doble tlazolteotl en esta trecena regida por tepeyolotl. ¿No? De tal manera que precisamente la imagen de ese día, eh, la imagen mántica de ese día, es la de una mujer desnuda. Sosteniendo en su mano a la serpiente roja, sí. Pero en lugar de que ya esté tratando de dominarla y todo, está totalmente eh, en balance con ella, totalmente en armonía, en una situación puramente creativa, porque finalmente el poder sexual que tenemos es un poder, como lo ha dicho siempre muy bellamente Lili y lo ha explicado ampliamente por diferentes formas, eh, es el poder de la creación. ¿No? Entonces, lo que la soltería nos propone es que nosotros tengamos esa, esa, ese, ese control, ese dominio sobre, sobre, sobre ese tona, sobre ese poder que nos empuja constantemente hacia adelante, hacia el actuar, hacia, hacia hacer muchas cosas, y lo, y, y lo podamos dirigir hacia, a, hacia donde deseamos. ¿no? Por eso creo que está enfatizada dos cosas en la soltera, el aspecto guerrero, el aspecto nocturno y ese control. Sobre esa parte, sobre esa, esa, ese, ese, ese impulso creativo. Nosotros tenemos que ser los gobernantes, sintiéndonos poseídos por ese numen que nos viene desde, desde, desde la madre que tuvimos. Eh, ahí tenemos esa personalidad femenina, aunque seamos varones, y si, y, y si se trata de mujeres, pues todavía doble, doble trasfonteo. Pero en mi caso, yo sí me, me apoyo totalmente en eso para sentir que tengo ese control. Y finalmente, en la parte central, tenemos la ofrenda. Eh, y esa ofrenda eh, eh, llena de leños, así, pero un atado de leños, así grandote para que no nos quede duda, esa ofrenda es precisamente lo que, lo que nosotros utilizamos para las ceremonias de, de, de transición, de purificación, quemar esas, esas, esos leños para hacer esa, esa separación de la vida de antes, la vida de después, de esta de esta fase por la que vamos a pasar. ¿No? Y por supuesto, tenemos ahí el estimulante, el chocolate florido, ¿sí? el cacao que es una bebida que precisamente estimula los sentidos, estimula la sensualidad, es, es un afrodisiaco, pero por lo tanto también estimula ese poder creativo. Entonces, no nos están diciendo, no, 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 aléjate eso, no estimulemos ese poder sexual, ese poder creativo, pero tengamos el control sobre él. Y si hay algo que curar, pues para eso están las garrotas de, de Tepeyolocli, que uh -huh. tiene el poder de con esas garras arrancar lo que no, es. lo que está enfermo en el cuerpo, lo puede arrancar con sus garras y entonces nos puede curar. Entonces toda esta, esta escena para mí refleja uh -huh. eso. La vida guerrera como estructura, como estar listo todo el tiempo para enfrentar lo que venga, eh, la, el viaje a la profundidad acompañado por la solteo, que eh, perdón, por en primer lugar. Portepeyolócli, que en el fondo, como siempre, en el fondo de todo, en el fondo del agua, en el fondo de ese espejo acuático, en el fondo de la cueva, en el fondo de todo, está el señor yayauki Tezcatripoca, que como bien lo dicen las crónicas antiguas, es el que más gobernó, el que más pudo y el que más hizo. ¿Por qué? Pues porque es, es, es lo, lo, lo impredecible, es, es la parte del mundo que desconocemos de, de, en todo sentido. Eh, nos han corrompido mucho con, la, con la, el concepto de deidad. Eh, de, eh, en esa confrontación que hay entre, entre la visión racional y la visión eh, judeocristiana, que nos dicen, no, pues Dios es ese ser que casi parece fantástico, y por el otro lado, no, la racionalidad indica que no se puede demostrar. En este caso, no no vamos a ir por ahí. Yo creo que para que podamos entender a, a, a la existencia de los númenes de, Mexi, de, 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 de Anáhuac, hay que separarse completamente de esos conceptos entender, en este caso, que estamos hablando de de cuestiones que son, eh, están en un aspecto más intangible, pero que no son fuerzas, no son energías inanimadas, tienen voluntad, hay una, hay una, hay una voluntad. En este caso, necesitamos esa variable que, se, que es eh, pescatlipoca para poder eh, comprender el resto de las cosas que no vemos, que es la mayoría, porque seamos realistas con todas y nuestros conocimientos y habilidades, desconocemos la mayor parte de lo que está. Y si nos ponemos a pensar que no solamente desconocemos lo, la mayor parte de lo que hay en el universo, sino que dentro de, de que ese universo interior que tenemos también desconocemos un montón de cosas, eh, el único que realmente nos puede ayudar a, a, como variable también a penetrar en ese mundo y conocerlo y conocernos, eh, conocernos desde dentro para entender mejor lo de afuera, pues está... Está el Señor en este caso bien eh, representado por uno de sus nahuales, que sería ¿no? Entonces, yo creo que es una invitación a lo nocturno, a la guerrerez y a la purificación. Así es. Muchas gracias, Rolando. Excelente. Lili, ¿quieres algo? Sí, eh, sí, quería retomar algunas de las ideas que, que han mencionado. Eh, es muy importante. Importante recordar que la, la montaña eh, representa también ese axis mundi por donde las energías fluctúan de un plano a otro. Eh, recordábamos que en una de las imágenes que en una advocación de, de Yayauqui Tezcatlipoca, él estaba con un pie en la montaña y con otro pie en un. Eh, con su espejo el pie del espejo en el agua no entonces ahí ahí nos está mostrando que nosotros vamos a estar transitando entre el plano de la conciencia y el plano del subconsciente entre eso que está representado en la montaña que es lo que vemos pero que sabemos que adentro hay una cueva como bien decías y eh, hemos visto a través de los mitos y de las historias que todavía existen en los pueblos que el hombre va a la montaña pero la montaña no siempre está al ras del, del Tlaltipac. Eh, la montaña es una elevación. Entonces, ellos caminan hacia esa elevación y las cuevas están ahí, en la montaña, en ese interior. Entonces, cuando ellos acceden a la montaña, ellos están accediendo a ese portal que los va a llevar a, a hablar con este señor que protege la montaña y en donde se genera todo. Y también va a ser un portal. En cierta forma, al ultramundo, ¿no? Hay quienes dicen, por ahí llego al Tlalocan, al lugar en donde está el señor de las aguas, pero también entendamos que no solamente el ultramundo es el Tlalocan. El ultramundo también es aquel lugar donde está el árbol nodriza y que recibe a los niños pequeños, aquel lugar en donde estado tranquilidad y, y todo es este oscuridad y reposo y frío, y frío ese lugar como el que es el miklan. Ahí también está el lugar de esos acompañantes del sol, ¿no? Que son las mujeres que mueren en el parto los, o los grandes guerreros. Entonces esa cueva es esa conexión que existe. Entre el mundo real que vemos, el que percibimos con nuestra conciencia, y ese otro mundo que sabemos que existe porque lo sentimos desde el fondo, porque es parte de nuestra esencia. Y aquí quiero recordar que dice López Austin que esos seres que están ahí dentro de la cueva, en la montaña, les llaman que son seres de agua, pero no porque sean de agua, sino porque son así, una sustancia intangible. Y que ellos. Eh, se, eh, se introducen en, en una cáscara, esa esencia busca una cáscara y esa cáscara que los va a proteger del calor y de la luz del sol es un cuerpo. Entonces, y aquí recordando la solteo que tiene que ver con las mujeres eh, que van a parir, con ese gran útero, con esa eh, capacidad de ser fértiles, ¿no? Eh, ella, eh, ese, ese útero, por ahí eh, escuchaba que le llaman el cantarito mágico. Entonces, en ese cantarito mágico hay un cuerpo que se está gestando y en ese, en ese cantarito llega ese, ese, esa esencia divina, llega y ahí entra en ese cuerpo para poder existir en este plano sin que el sol y, y su fuerza lo pues lo terminen, ¿no? Entonces, y así él se posiciona en diferentes seres de la tierra y ahí es cuando dice es ese es el nahual. Entonces, nosotros tenemos un nahual, tenemos una esencia y en esta trecena vamos a hacer ese trabajo de ir a buscarlo de encontrarlo, para así eh, definir nuestra personalidad, entendiendo que la personalidad tiene que ver con el temperamento y el carácter, y, y el temperamento tiene que ver con esa herencia. Que, que traemos de todo nuestro árbol familiar y de toda la humanidad, es, está en la genética, pero el carácter tiene que ver con lo cultural, con lo social, con el ámbito en, en el que nos desarrollamos. Entonces, en esta trecena vamos a redescubrir otra parte que, que ahí estaba esperando por su momento, ¿no? Y que ya ha llegado, y tenemos todos estos elementos. La serpiente esa que se ve en la imagen de la trecena, roja y tonada. Recordemos que también en las montañas las serpientes eh, en los relatos están presentes porque ellas también cuidan esa entrada, cuidan ese portal. Incluso hay historias, por ejemplo, que dicen que los hombres cuando, cuando van a la montaña a ofrendar, cuando van a dar a algo que, que llevan las, los tamales calientitos y que son tamales de agua. Este, no precisamente así como los conocemos y los concebimos, no son tamales especiales. Entonces, le llevan a ese, a ese señor de la montaña porque él se alimenta de, de esa sustancia que está calientita, ¿no? Entonces, dice que cuando el hombre no va con esa intención de ofrendar, con esa eh, humildad, porque va en la búsqueda de tesoros, porque también recordemos que en la montaña dicen, no, pues ahí están los tesoros esperando por ti, y te vas por el rico. Entonces, quienes van con ese pensamiento son devorados, dice ahí, incluso dice, son devorados por una vagina dentada, y ahí quedan y no salen, ahí se pierden. Y hay otras historias que dicen que se pierden los hombres y que cuando regresan regresan y ellos regresan como entraron así de la edad que tenían pero ya el tiempo pasó eh, eh, en el plano no de la conciencia entonces hay muchas historias relacionadas con esto entonces yo creo que nos toca ahora nosotros decidir en qué actitud vamos a acceder a esa montaña y qué esperamos de ella y cómo queremos ser o sea la decisión finalmente es nuestra los elementos ahí están y también otra cosa que que recordaba que eh, a ese señor eh, de la montaña, o a esa montaña, también se le llama, aparte de de Cuescomat, que es un, un gran recipiente que guarda el agua, también le llaman Altepet, ¿no? el cerro de agua. Y recordemos que eh, en el Náhuatl, Altepet también es el pueblo, ¿no? la población, eh, porque precisamente se, se alimenta o, 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 es, o es cuidada. Por, por esa montaña y los basamentos por eso reflejan a, a esas montañas. Por eso cuando llegaron los conquistadores y empezaron a destruir los basamentos, pues se les pedía, no, no lo hagas porque estás destruyendo la montaña, estás destruyendo de donde emana todo el sustento. Por eso es que también como el guardián y, y el señor de la montaña, este Peyolocli, y él está representado como un gran ocelote, por eso es que también los que regían los, los pueblos, los líderes o los gobernantes en sus palis tenían su piel de ocelote, porque estaban evocando también a ese señor de la montaña, del sustento, porque ellos tenían que, que ver que el pueblo se administrara de la mejor manera todos los recursos, ¿no? Y no solo los recursos de las sustancias que alimentaban, sino también de la forma en que se daba la convivencia. Finalmente, pues eran parte aunque en individual cada uno funcionaba y en sus familias eran parte de un todo, eran parte de esa gran montaña. Entonces, todas esas ideas yo creo que en esta trecena las vamos a, a trabajar y las vamos a evocar. Y recordar que la señora la soltó, pues también es lunar. Y cuántas veces la luna nos inspira, ¿no? Y, re, y recordemos que ella tiene gran influencia sobre lo que, los temas de la fertilidad y la concepción. Y no olvidar que también este Xochiquetzal va a estar presente también en esta trecena y vamos a tener infinidad de elementos, pero lo importante es... ¿Qué vamos a ofrendar y qué le vamos a pedir a esa gran montaña que nos puede conceder todo lo que en nuestra imaginación se conciba? ¿No? Entonces, híjole, ya, pues yo por eso hoy, miren, me puse mi piel de ocelote, bueno, no es piel de ocelote, pero lo representa, me puse mi corazón porque, y a mi este, tezcatlipoca porque ya, ya estoy en la mejor postura de asimilar todo lo que esta trecena me va a dar, y y, y decir el yo soy, pero con, con conciencia, ¿no? Y con todos los elementos y las armas. Muchas gracias, Lili. Sí, efectivamente, muchas, muchas ideas y muchas cuestiones que podemos eh, meditar acerca de Tepeyolocli y todo lo que nos proponen. La idea de la montaña. Y quiero retomar esta cuestión justamente porque aquí tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca, Tezcatlipoca Negro, que ya dijimos que Tepeyolocli es una versión, una, una advocación de él. Y el, aquí lo vemos junto, por eso puse las dos imágenes juntas, donde vemos precisamente las cualidades de Tezcatlipoca Negro puestas en una versión de Tepeyolocli que no es totalmente Jaguar, no es totalmente Ocelote. Sin embargo, sí vemos que entre los efectos. Vean, vean, por ejemplo el maquillaje que tiene Tezcatlipoca, el color de su, de, de, de su piel, todos esos detalles. Y veamos ahora el maquillaje que tiene Tezcatlipoca, digo, este Tepeyolocli. Porque aquí Tepeyolocli aparece en su versión, en una versión distinta, como decíamos hace rato, el, 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 la deidad en mosaico. Es, es decir, vamos a ver diferentes atributos de distintas deidades, a veces comp componiendo un, un ser. El, el que la identificación nos la va a dar los atributos que tiene, la, la vestimenta, sus tocados, su maquillaje, toda esta cuestión. Y vemos cómo el, el personaje, este además de que tiene los atributos de Tezcatlipoca, tiene precisamente su boca, en su boca tiene el ocelote, ¿sí? Tiene la piel del ocelote en la boca. Y está precisamente llevando a cabo la ofrenda en una en un templo cueva. Esto es bien importante. Decíamos que, la, que el templo, los, los calis, los teocalis, aluden, es, es la forma en la que el hombre traía al monte y a la cueva, lo traían a, su, a sus poblaciones. ¿sí? Entonces, aquí vemos precisamente este cali que de manera muy enfática tiene a Zipacli, tiene estas fauces que indican que es una cueva precisamente. Aquí están enfatizando que ese cali es la cueva en sí, es lo que representan los calis, los templos. Por eso, cuando se llevaban a cabo las ofrendas o los rituales dentro de un templo, es como si hubiéramos acudido a la montaña a hacer el mismo el, el, el rito mismo, ¿no? Era la manera en la que podíamos acercarnos un poco a este, este 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 lugar sagrado, este lugar de ritual lo acercaban a la, a la población, a la, a la ciudad, a los, a los pueblos, y ahí es donde llevaban a cabo también sus ofrendas y sus rituales. Y aquí Tepeyolochtli, en esta forma que les quería mostrar, está llevando a cabo esta ofrenda precisamente frente a este, o más bien no enfrente, en, en este lugar, que además tiene de manera muy enfática, representando la entrada a la montaña, la entrada al templo, la entrada al útero ¿sí? de la tierra, Mediante estas fauces de Zipakli, porque sabemos que Zipakli también representa la tierra. Entonces, tenemos a Tepeyolocli en dos versiones: en su versión totalmente ocelotada, ¿sí? representada completamente por el animal, ocelote, el ocelote eh, deificado, vamos a decirlo así, y esta otra versión que tenemos acá. Estamos hablando del mismo numen, de las mismas cualidades. Claro, cada una con diferentes atributos porque estamos hablando de contextos distintos pero ambos relacionados con el Cali ambos relacionados con las mismas cuestiones aquí tenemos una imagen sí para enfatizar la cuestión del, del, del templo como cueva sí vemos el templo de Malinalco sí a quienes no lo hayan visitado se los recomiendo muchísimo es un lugar extraordinario en el Estado de México, visítenlo por favor, es, no, no se van a arrepentir. Y vemos precisamente, vean el, el, el techo que tiene este cali, este que tiene aquí la, la imagen del, del, de la mosque, y vean el techo que tiene aquí esta, esta, esta otra. Aquí está reconstruido, evidentemente, en la, en la época actual, evidentemente no es la misma paja ni la misma palapa que tenía el templo original, pero sabemos que los templos tenían, estaban rematados con, esta, con este tipo de... de de, este, de construcción de, de, de palmas y de, de, de vegetación. Y aquí lo vemos precisamente perfectamente reconstruido de la misma manera en la que se ve aquí. Y no solamente eso, sino que este es un templo que no está construido, está excavado en la montaña. Es decir, estas escaleras, estos pisos, todo lo que está componiendo este, 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 este templo está excavado en la piedra en la montaña. Sí, o sea, está dentro de la montaña, es parte de la montaña. No se construyó en cerquita ahí, no, es en la montaña. Está el templo excavado en la piedra y tiene la cueva. Aquí lo vemos en una foto bastante deteriorada, bastante mala, por cierto, pero que sí alcanzamos a ver, no tiene el techo, lo estaban remodelando o reconstruyendo, pero alcanzamos a ver que aquí en el frente, en la parte que aquí no se ve porque están aquí estas dos personas, aquí alcanzamos a ver la entrada, ¿sí? Esta entrada, el templo, van a ver cómo precisamente ahí se cumple esto mismo que estamos viendo aquí en la imagen. Aquí está, y vamos a verlo de cerca. Vean, esta es la entrada, pero vean lo que está rodeando la entrada. Son dos fauces encontradas de Zipactli, ¿sí? Conformando esa entrada a la cueva primigenia, al útero de la tierra, a la cueva dentro de la montaña, ¿sí? A la vagina dentada, como decía Lili, ¿sí? Todo eso significa la, la, la cueva, todo eso significa los templos. Aquí lo vemos precisamente, hasta la lengua, mira, hasta una lengua le sale aquí al, al templo, ¿no? Porque son las fauces de la tierra, ¿sí? Que te van a devorar, la oscuridad te va a devorar, vas a entrar en el útero de la tierra, vas a entrar, vas a comunicarte con, con, el, con los, las entrañas del, del, del monte. Y hasta la lengua de Zipac la vemos aquí, aquí presente. Aquí tenemos el, el topónimo de Ostotikpak, ¿sí? Sabemos que la toponimia también podemos ver eh, detalles muy interesantes de, de la lengua náhuatl, particularmente, eh, representada en los, en los topónimos. Y aquí vemos precisamente esta, esta misma idea de, 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 la, de la cueva en este templo, representada aquí precisamente, en este lugar que se llama Ostotikpak, que es la tierra de, los, de las. De las, este, de las cuevas, precisamente. Ostotl es cueva. Y la forma de representar a las cuevas sería precisamente con las fauces de Zipactli, porque Zipactli es la tierra, es el sustrato. Las fauces representan esta entrada. sí Todas estas oquedades, estos agujeros que tenía la tierra y que, particularmente, tienen las montañas, son precisamente el lugar por donde se accede a la oscuridad, por donde se accede a las entrañas de la tierra y también por donde emana el agua. Aquí tenemos otra versión. De la misma idea, donde vemos las fauces de Zipactli funcionando como cueva en una montaña, ¿sí? aquí es la montaña con la cueva, y de la cueva manando el agua. Entonces vean cómo eh, gráficamente podemos, eh, eh, una vez que comprendemos la iconografía, que comprendemos eh, qué significa cada, cada uno de los elementos que están colocados en los topónimos, en los templos, en las piedras, en los museos y en los amosting, Podemos ir comprendiendo la cosmovisión, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo justamente todo, todas estas ideas que venimos comentando desde el inicio de este programa eh, en relación con Tepeyolocli, en relación con la cueva, en relación con Tlazolteotl, en relación con, la, con, 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 el, con el parir, ¿sí? Con, la, con, con el útero, con todo esto. Todo todo eso tiene que ver con la montaña y con particularmente con la cueva. Sí, y en los Olmecas, ¿no? Recordemos que que las, las cuevas, también las entradas de las cuevas, pues eran esas fauces del de ocelote, ¿no? Ahí sí, y eran de color verde, porque el verde para los olmecas representa la fertilidad de la tierra. Dicen que después de la temporada de secas, eh, que la tierra luce así toda, pues oscura, parda, entonces viene el agua. Y la pone verde, entonces por eso es que dice por ahí en un texto que leí que la, eh, la piedra por excelencia, pues era el jade o alguna que fuera o jadeíta, pero que fuera verde para hacer esa fauce, esa entrada y de esas, de esas cuevas jaguar de los Olmecas. Así es, entonces estamos ante una trecena que nos propone precisamente. Ocupar esas, esos conceptos, ¿no? El concepto guerrero y el concepto generador a través de TlaSolteo y a través de esta cueva. Esa, esa energía eh, sexual que también ya hemos ya aludido en varias ocasiones, como fuerza potenciadora, porque recordemos que en la, en la imagen de Tresena, perdón, vamos a regresar a la imagen de Tresena. Tenemos al guerrero masculino y a la guerrera. Al guerrero y a la guerrera por excelencia. La solteot ¿sí? Que es la señora, la, la señora, la de los partos y qué eran las, las, las mujeres o qué son las mujeres a la hora de parir, sino unas guerreras. La maternidad en sí mismo es una, es una empresa guerrera, sin duda, ¿sí? Y el momento del parto lo es aún más. Por eso, cuando las mujeres murían durante el parto, pues eran elevadas al, al eran guerreras, y morían como tal y por lo tanto tenían ese, ese mismo estatus que tenían los hombres que los hombres su parte guerrera la ejercían en la defensa de, de pues en la defensa no en, en, a la hora de defender eh, como guerreros la seguridad y la estabilidad de los pueblos y de, y de las y de las, las comunidades no Entonces, pues aquí tenemos todas estas ideas sí eh, alrededor de Tla sorteos y de Tepeyolocli particularmente y bueno, pues quisimos abarcar la máxima cantidad de elementos que, que rodean estos conceptos, precisamente para podernos dar eh, una idea más clara del contexto, el contexto que vamos a, eh, que nos propone la trecena como gran bloque de tiempo y que vamos a ir desmenuzando poco a poco con, el, con todas estas ideas a lo largo de los siguientes tonales que nos van a ocupar durante las lecturas de las mañanas, a lo cual sí. los invitamos, como siempre, a, a, a seguirnos. ¿Sí? En esta, en esta trecena en donde Tepeyolocli va a ser el patrono, yo creo que durante esos trece esos días que vamos a transitar, lo que vamos a trabajar va a ser el coraje, el valor, el poder, Gracias. la fidelidad, la lealtad, eh, el poder espiritual también, la belleza e incluso el rejuvenecimiento. La actitud guerrera sin duda. En todos los sentidos. También me gustaría mucho reflexionar que eh, dentro de esta trecena que viene, pues simplemente eh, ya en unas horas lo vamos a abrir, precisamente con un numen que encarna a y que también encarna a Tlaloc, como, como arranque. Ya nada más como, como, como apertura. Pero también es importante recordar que la fiesta principal de Tepeyo eh, la vamos a encontrar en Chignawi. Eh, Cuautli dentro de esta trecena y, y, no, y no es algo raro porque precisamente dentro de ese tonali eh, se nos propone la imagen de pronóstico que nosotros carnemos al mismo eh, eh, Yayau y Tezcatlipoca y provoquemos ese, ese descenso en esa precisa coordenada que vamos a tener en Chignahu y Cuautli, tenemos la única la única ocasión en que la imagen de pronóstico superior representa al cielo nocturno en la parte de arriba, o sea, nos enseña una nocturnidad explícita en la parte de arriba y en la parte de abajo, que viene a ser parte de la secuencia que vivimos en esta, en este, en esta trecena que estamos terminando, ¿no? De escenas de nocturnidad. Bueno, las otras tres van a estar aquí, pero ese día que es el día de Tepeyolocli, va a estar reforzada arriba y abajo la escena de nocturnidad y nosotros mismos en la misión de, encar de, de encarnar eh, al mismo eh, Yayoqui Tezcatlipoca para provocar el descenso. Pero además, eh, en, es, en esos, en esos eh, ya había yo mencionado que, que tenemos en o en Ocelotl, aquí viendo también, lo, alcanzamos a, a ver el, ese, ese tono, en o Ocelotl tenemos un, una doble presencia de Tlazolteotl, y además tenemos en la representación a la mujer con, con la serpiente de coral y en la parte de arriba al hombre sentado en la montaña, en la escena de pronóstico. O sea, es la, la imagen de la trecena representada en la imagen de pronóstico. Y al día siguiente tenemos en el, la fiesta de Tepeyolocri, tenemos a, a, abajo a Yayauki, Tezcatlipoca y en la parte de arriba una escena guerrera en la noche. O sea, más claro no puede ser la clase de valores que se nos están planteando para esta, eh, para esta trecena, en la cual, pues sí, viene un trabajo muy fuerte para el que hay que estar preparados, para el que hay que estar listos. Entonces, pues yo diría que sí, es el es, es momento para ir eh, creando la ritualidad, porque recuerden que el principal punto de, de partida de nuestra creatividad es la ritualidad, para que mi cuerpo se predisponga a hacer las cosas que yo quiero que haga. Para que yo pueda gobernarme, lo primero que puedo hacer es inducir al ritual conducirme a través de, de la ritualidad y la ritualidad va a permitirme el ensueño, la ritualidad va a permitirme el cambio, la ritualidad, la ritualidad me va a permitir poner mi cuerpo, mi mente y mi ser más profundo en el estado que yo quiera, ¿no? entonces creo que todo esto está alrededor de esta trecena, así que pongámonos como libros abiertos, como materia dispuesta, como una masita lista eh, para ser tamal, o para ser eh, uh -huh. eh, memelita o lo que tengamos que ser formarnos de la manera que sea con el calor en ese en ese vientre en ese vientre de la en esa vasija primigenia vamos a, a, a encarar este cambio que cada vez cada trecena nos propone el, el tonal a través del tonalámate, porque, porque recordemos que la esencia de todo esto es el cambio constante, el cambio constante, y siempre hacia arriba, y siempre creciendo, y siempre depurando, siempre cambiando la piel. Bueno, pues esta es una de las mejores trecenas para lograr este propósito. Sin duda, la actitud guerrera que nos va a llevar, como tú decías, a la ritualidad. ¿Y qué es la ritualidad? Sino un ordenamiento, ¿sí? Y una disciplina. El ordenamiento y la disciplina te van a permitir lograr cualquier objetivo que te propongas. Desde el punto de vista personal, profesional, lo que sea que quieras emprender. Si no hay un ordenamiento, no hay un sistema, no hay una disciplina, realmente no puedes llegar a ningún lado. Y esa es la actitud, la verdadera actitud del guerrero. Y bueno, pues vamos a ya para terminar, vamos a ubicarnos justamente, aquí tenemos el, el tonalámatl del Borges inextenso, extenso, es decir completamente desplegado, completito las ocho láminas y siempre me gusta ubicarnos acá porque a quienes lo llevan en, en el Tonalamat, pues siempre es bueno saber de qué manera vamos a ir este, leyéndolo de qué manera lo vamos eh, a, a utilizar y el sistema que nos propone el Tonalamat. y aquí tenemos precisamente desplegado las tres enas, eh, cada dos láminas son por tres cenas tres cenas del, del oriente del norte del poniente y del sur Tlahuistlampa, Mictlampa, miclampa sihuatlampa y Huitztlampa. aquí están en los, los colores que las, que las representan, y en este caso está, vamos a comenzar una trecena del poniente, por eso tenemos el color negro como, como cualidad en este momento, porque es una trecena que va a ser la trecena de, 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 del poniente, es decir, del Siguatlampa, del rumbo por donde se pone el sol, y del rumbo de las mujeres, hay que decirlo de esta manera. Siguatlampa es el rumbo de la mujer, precisamente. Aquí están las láminas 5 y 6 reconstruidas. ¿sí? Eh, estas son las, trece, este es, este es la, las láminas que vamos a utilizar en los siguientes 13 tre, días. Y particularmente vamos a estar transitando por la primera fila. ¿sí? Es decir, de derecha a izquierda, vamos a transitar desde C. Massat, que es quien da nombre a la trecena, hasta el último de los tonales, que también es el poniente, que es 1J Yao. Nos vamos a transitar desde Másat hasta, hasta lluvia, a lo largo de esta trecena, y pues para la cual los invitamos a acompañarnos todas las mañanas, 5.45. Acá, acá los esperamos para poder comentar cada una de estas coordenadas tan interesantes, tan importantes, pero siempre recordemos, inscrito en el contexto de lo que hoy comentamos, de la, de la trecena y todos los temas que la misma trecena nos. Nos, nos, nos alude, nos, nos, nos propone. Cabe mencionar que el patrón del primer de, de los glifos es Tlaloc, ¿sí? Y vamos a cerrar también con el rumbo del poniente, con lluvia que es Tlaloc. Entonces, es interesante este, estas cuestiones. Por cierto, que el, el día de, de ayer, que fue el que, bueno, el que hoy transitamos todavía, que es el último día de la trecena Seo-Celot, tenemos como Atepeyolotli, ya lo tenemos ahí en, 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 enlazando con, con, con la trecena, precisamente con el patrón de trecena, como el Señor de la Noche. Entonces me gusta mencionar este tipo de conexiones porque siempre el, el, el tonal y anterior nos predispone para el siguiente y evidentemente una trecena nos va llevando de la mano y nos van preparando para lo que para, siempre para lo que viene, para lo que viene. Esa es la cualidad de anticipación que tiene el tonal. Entonces, bueno, pues esas son las imágenes que vamos a estar analizando. Y antes de despedirnos, también me gustaría comentarles que el día de mañana, ¿sí? Mañana vamos a tener eh, a través de la página, nuestra nueva página de la, la nueva calendárica, este, junto con el equipo de Calmeca Calendario y Critolte Calmeca, en los jueves de Calendárica, la fecha de fundación de Tenochtitlan y el origen de la Casa Real Tenosca. Están cordialmente invitados a presenciar este, esta extraordinaria conferencia que nos va a, a compartir nuestro compañero y amigo César Morlán eh, acerca de, la, de, de este tema, pero particularmente desde la perspectiva calendárica y de todo lo que, lo que la parte, digamos, matemática, numérica y astronómica nos propone. Van a ver que, como siempre, nos tiene preparadas este, revelaciones y. Y, este, y temas muy, muy relevantes respecto de esta, de esta gran temática que es la fundación de México Tenochtitlan Bueno, no me resta más que despedirnos. No sé si tienen algún comentario final. La maestra Lili, el maestro Rolando, nos pues pueden compartir. Nada, que nada, me despedimos. gustaría poder escuchar un rugido de jaguar. <risa> <risa> de ocelote. Muy bien, muy bien. Eh, y recordar no, pues, que nos, nos va a tocar eh, ser los celotes nos toca sí, ser los celotes hay que este. aprender a hacer el rugido ¿no? Este, sí, recordar que es un llamado o celos cuando ruge eh, o cuando anda, ahí está, a ver otra vez <laughs> bueno es un llamado y cuando el llamado lo hace el señor eh, pues del agua que también está ahí, Tlaloc, pues es ese trueno ahí. Entonces, que lo sintamos así, como ese llamado que nos recuerde que nos toca trabajar en esta trecena y encontrar así nuestro propósito en esta vida. Así es. Pues muchas gracias por su atención. Rolando, una última reflexión, perdón. Pues listo para ya eh, convertirme en un guerrero celote, transitar la nocturnidad. Ir hacia esa parte primigenia que viene de nuestra madre, de nuestras madres que encarnan a Trasolteotl, y ahí encontrar eh, todo lo que, lo que es mi esencia y depurar con Trasolteotl y con esos leños abundantes mi, mi propio ser para continuar en este camino eh, de esta cuenta sagrada. Muchas gracias por su atención, gracias por compartir, gracias Lili, gracias Rolando. Eh, les recordamos que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube. Donde pueden volver a ver este programa, pueden comentar, nos pueden preguntar y, sobre todo, compartirlo. Les agradecemos mucho su atención, les mandamos un gran abrazo. Nos vemos mañana a 5:45 para comentar el inicio con Semasat. Hasta Gracias. Pronto. Muy buenas buenas noches. noches. Buenas noches a todos.